Evangelio de hoy, miércoles. ¿Cómo ser un verdadero discípulo? Lucas capítulo 14, versos 25 al 33. Jesús nunca ocultó la verdad sobre lo que significa seguirle. En una cultura que valora la comodidad y el mínimo esfuerzo, sus palabras suenan radicales y desafiantes. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos habla directamente sobre el costo del discipulado, dejando claro que ser su seguidor requiere una entrega total y una disposición a hacer sacrificios, incluso si eso significa cargar nuestra cruz. No es un llamado para los que buscan un compromiso a medias, sino para aquellos que están dispuestos a poner a Dios por encima de todo y a vivir una vida completamente entregada a su voluntad. La pregunta entonces es, ¿estamos preparados para ese nivel de entrega? ¿Estamos listos para seguir a Cristo sin reservas, sin dejar que las distracciones o el miedo nos aparten de su camino? Jesús se encontraba rodeado por una multitud que lo seguía, curiosa y emocionada por sus enseñanzas y milagros. La gente lo admiraba, pero no todos comprendían lo que realmente significaba ser un discípulo suyo. Entonces, Jesús se volvió hacia ellos y habló con palabras fuertes y desafiantes. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras, aparentemente duras, revelan una verdad profunda. Jesús no estaba diciendo que no debemos amar a nuestras familias, sino que nuestro amor y lealtad hacia Él deben ser supremos, por encima de todo. Seguir a Cristo implica que nada, ni siquiera las relaciones más importantes, deben ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Luego, Jesús añadió, «El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo». En ese tiempo, la cruz era un símbolo de sufrimiento y muerte. Así que Jesús estaba diciendo claramente que seguirle no sería fácil. Habría sacrificios, renuncias y dificultades. No se trataba solo de recibir bendiciones, sino de estar dispuestos a darlo todo por Él, incluso si eso significaba enfrentar el sufrimiento. Jesús usó ejemplos prácticos para que la multitud entendiera. Habló de un hombre que quería construir una torre, pero antes de empezar, debía calcular los costos para asegurarse de que pudiera terminarla. Habló también de un rey que iba a la guerra y tenía que considerar si con sus 10.000 soldados podía enfrentar a un ejército de 20.000. Estos ejemplos nos enseñan que, antes de seguir a Jesús, debemos entender lo que eso implica. Un compromiso total y consciente, sabiendo que el camino del discipulado es uno de sacrificio. Jesús concluyó, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ser discípulo de Cristo significa estar dispuesto a renunciar a todo por Él, sin aferrarse a las cosas materiales ni a nuestras propias ambiciones. Reflexión. Este pasaje del Evangelio es un recordatorio poderoso de que seguir a Jesús no es un compromiso superficial ni una decisión ligera. Jesús nos llama a ser discípulos verdaderos y eso requiere ponerlo en primer lugar, por encima de todas las cosas, incluyendo nuestras relaciones más cercanas, nuestras posesiones y nuestra propia comodidad. Ser un verdadero discípulo implica una entrega total y un compromiso sincero, sin reservas ni excusas. Cuando Jesús dice que debemos cargar nuestra cruz, nos está pidiendo que aceptemos los sacrificios y las dificultades que conlleva seguirlo. La cruz no era solo un símbolo de sufrimiento, sino de una entrega total, de morir a uno mismo para vivir plenamente para Dios. Esto significa que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos egoístas y a cualquier cosa que nos impida seguir a Cristo de manera auténtica. Es un llamado a vivir para Dios,
incluso cuando hacerlo resulte incómodo o desafiante. El discipulado verdadero no se trata solo de creer en Jesús, sino de seguirlo con todo nuestro corazón en cada aspecto de nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos vivir este llamado de manera práctica? Aquí hay algunos consejos ampliados para ayudarnos a ser discípulos comprometidos. Primero, evalúa y ajusta tus prioridades regularmente. Haz una pausa y reflexiona sobre las cosas que más valoras en tu vida. Pregúntate, ¿Dios ocupa realmente el primer lugar? Si algo, ya sea una relación, un trabajo o un sueño, está ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios, es momento de hacer un cambio. Esto podría significar dedicar más tiempo a la oración, asistir con más frecuencia a la iglesia o incluso dejar atrás hábitos que te alejan de tu fe. Mantén siempre a Dios como tu prioridad y todo lo demás se ordenará conforme a su plan. Segundo, acepta los sacrificios como parte del cambio. Entiende que ser discípulo de Jesús conlleva sacrificios. Habrá momentos en que tendrás que renunciar a oportunidades que parecen buenas desde una perspectiva humana, pero que no están alineadas con la voluntad de Dios. Quizás tengas que decir no a ciertas invitaciones sociales, rechazar ofertas que comprometan tus valores cristianos o dedicar más tiempo al servicio de los demás en lugar de buscar placer personal. Recuerda que estos sacrificios, aunque difíciles, son una oportunidad para crecer espiritualmente y demostrar tu compromiso con Cristo. Tercero, busca la voluntad de Dios en todo lo que haces. Antes de tomar decisiones importantes, busca la dirección de Dios. Esto puede significar orar y esperar pacientemente una respuesta o pedir sabiduría a otros cristianos maduros. No confíes solo en tu propio entendimiento. La entrega total a Dios significa dejar que Él guíe cada parte de tu vida. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuarto, cargar tu cruz con esperanza y alegría. No veas las dificultades como castigos, sino como oportunidades para crecer y glorificar a Dios. Cuando enfrentes pruebas, recuerda que Jesús camina contigo y te da la fuerza necesaria. La cruz es un símbolo de victoria, no solo de sufrimiento. Si aceptas tus luchas con una actitud de fe, te darás cuenta de que Dios está usando esas situaciones para moldearte y fortalecer tu carácter. Jesús nos advierte que el discipulado no será fácil, pero también nos promete que el sacrificio vale la pena. Él nos da la gracia necesaria para seguirlo, y su amor y presencia nos sostienen en cada paso del camino. Ser un discípulo verdadero es un privilegio y un llamado a vivir una vida llena de propósito, donde Dios es el centro y donde nuestras acciones reflejan nuestro compromiso con su reino. Oración final. Tomemos un momento para abrir nuestro corazón a Dios y comprometernos a ser verdaderos discípulos. Oremos. Señor Jesús, nos acercamos a ti consciente del desafío que nos presentas en este Evangelio. Sabemos que ser verdaderos discípulos tuyos no es un camino fácil ni cómodo. Te agradecemos por mostrarnos la seriedad y el costo del discipulado, y hoy te pedimos la gracia y la fuerza para seguirte con todo nuestro corazón, sin reservas ni excusas. Te pedimos que examines nuestro corazón y nos muestres cualquier cosa que esté ocupando el lugar que solo te pertenece a ti. Ayúdanos a soltar nuestras propias ambiciones, miedos
y las distracciones que nos alejan de ti, que podamos priorizar tu voluntad sobre la nuestra y que, día a día, busquemos vivir para tu gloria y no para la nuestra. Señor, sabemos que cargar nuestra cruz significa aceptar sacrificios y enfrentar dificultades, pero también sabemos que no estamos solos en este camino. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos enfrentar las pruebas con fe, esperanza y alegría, confiando en que tú estás a nuestro lado en cada paso. Fortalece nuestro espíritu para que no nos desanimemos y ayúdanos a ver cada sacrificio como una oportunidad para acercarnos más a ti y para reflejar tu amor al mundo. Danos un corazón dispuesto a renunciar a todo por ti y guíanos a vivir una vida marcada por la entrega total y la obediencia a tu palabra. Ayúdanos a ser un ejemplo de amor y dedicación, inspirando a otros a seguirte también. Te pedimos que nos rodees de una comunidad de creyentes que nos apoye y nos motive a seguir adelante y que nuestras vidas sean un testimonio vivo de lo que significa ser un verdadero discípulo. ¿Estás listo para seguir a Jesús? Juan capítulo 1, verso 39. La historia de Juan, capítulo 1, verso 39, nos muestra cómo dos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús después de que él les hizo una invitación: vengan y vean. Esta invitación no fue solo una simple cortesía, sino una invitación divina que cambiaría sus vidas para siempre. De la misma manera, hoy en día, Dios nos invita a conocerlo y a experimentar su amor y su gracia en nuestras vidas. Él nos dice, vengan y vean. Si aceptamos esta invitación, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Al aceptar la invitación divina, podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, recibir su perdón y ser transformados por su amor. Podemos encontrar paz y propósito en nuestra vida y tener la seguridad de que, como los discípulos que siguieron a Jesús, hemos encontrado al Mesías. Entonces, hoy te invito a aceptar la invitación divina de Dios. Vengan y vean lo que Él tiene para ofrecer. Déjate transformar por su amor y experimenta la vida abundante que Él promete. Tu vida nunca será la misma. Cuando Jesús hizo esa invitación a los discípulos, les dio la oportunidad no solo de conocer su lugar de alojamiento, sino de presenciar milagros, maravillas que solo el Hijo de Dios podía hacer. Al aceptar la invitación, los discípulos tuvieron el privilegio de caminar con Jesús, presenciar su ministerio y ser testigo de su sacrificio en la cruz por la salvación de la humanidad. Jesús les mostró que su invitación no solo era para conocer su morada, sino para conocerlo a Él y experimentar su amor y su poder en sus vidas. Hoy también se nos hace la misma invitación abierta de Jesús. Vengan y vean. Si aceptamos su invitación, no solo conoceremos dónde reside, sino que tendremos la oportunidad de ver su poder transformador en nuestras vidas y experimentar una relación íntima con Él. Reflexión. Hoy te invito a aceptar la invitación divina de Jesús. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo superficial y experimentar la transformación que solo Él puede brindar a tu vida? Ven y ve, y nunca serás el mismo. No te pierdas la oportunidad de recibir la reconciliación con Dios a través de Jesús. Al acercarte a Él, tus pensamientos, sentimientos y acciones serán purificados por su amor y su sacrificio en la cruz. Eso te brindará la esperanza de ver a Dios y la seguridad de que estás en el camino correcto. Entonces, ¿qué esperas? Acepta la invitación de Jesús y permítele transformar tu vida hoy mismo. No te arrepentirás de haber tomado esta decisión. Recuerda que la invitación divina de Jesús es para todos.
No importa si eres un creyente experimentado o un escéptico lleno de dudas, Jesús te invita a conocerlo y a experimentar su amor y poder en tu vida. Quizás sientas que tus dudas te impiden aceptar la invitación. Permíteme decirte que es precisamente para personas como tú que Jesús extendió su invitación. Él quiere que vengas y veas por ti mismo lo que Él tiene para ofrecer. No te quedes atrás por el temor o por la incertidumbre. Jesús es la respuesta que buscas, la transformación que necesitas, la esperanza que anhelas. Su invitación es una oportunidad para dejar atrás todo aquello que te ha impedido experimentar la plenitud de la vida que Dios quiere para ti. Así que no lo pienses más. Acepta la invitación divina de Jesús. Ven y ve por ti mismo lo que Él tiene para ofrecer. Te garantizo que nunca te arrepentirás de haber tomado esta decisión. La vida que Él tiene para ti es mucho más grande y significativa de lo que te puedas imaginar. Aquellos que aún dudan, les digo nuevamente, vengan y vean. No tengas miedo de buscar la verdad por ti mismo y experimentar el amor y el poder de Dios en tu vida. Recuerda que Jesús es la invitación divina que cambiará tu vida para siempre. Permítele a Jesús entrar en tu vida y transformarte de adentro hacia afuera. Acepta su invitación y verás que nada volverá a ser como antes. Tu vida tendrá un propósito y significado más profundo y podrás tener la esperanza de ver a Dios cara a cara. Oración final. Así que, si sientes que la invitación divina de Jesús resuena en tu corazón, te animo a buscar un lugar tranquilo y apartado para tener un tiempo de oración y reflexión en la presencia de Dios. Inclina tu rostro y abre tu corazón para recibir lo que Él tiene para ti. ¿Qué esperas? Ven y ve. Abre tu corazón a la invitación divina de Jesús y permítele transformar tu vida para siempre. Te aseguro que no te arrepentirás de haber tomado esta decisión. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti para aceptar la invitación divina de Jesús. Nos disponemos a dejar atrás lo superficial y a experimentar la transformación que solo Él puede brindar a nuestras vidas. Queremos venir y ver y nunca volver a ser los mismos. Gracias, Señor, por extendernos tu amor y tu gracia a través de Jesús. Gracias por ofrecernos la reconciliación y la esperanza de ver tu rostro algún día. Permítenos aceptar la invitación de Jesús con humildad y con un corazón dispuesto. Te pedimos, Dios, que nos des la fortaleza y la fe para seguir adelante, incluso cuando las dudas y los temores intentan detenernos. Ayúdanos a confiar en que Jesús es la verdad y la vida y que en Él encontraremos la paz y el propósito que necesitamos. Querido amigo, quiero invitarte para que allí donde estés, aceptes la invitación de Jesús a entrar en tu vida y transformarla para siempre. No importa quién seas o lo que hayas hecho en el pasado, Jesús te ama y quiere entrar en tu vida para transformarte. Abre tu corazón y repite conmigo estas palabras. Amado Jesús, hoy vengo ante ti con un corazón abierto y dispuesto a aceptar tu invitación de entrar en mi vida y transformarme. Sé que he fallado muchas veces y que necesito tu amor y tu gracia para ser salvo. Creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados y que me limpies por la sangre que derramaste en la cruz. Quiero ser transformado por tu amor y por tu poder en mi vida. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar y a tomar el control. Te pido que me ayudes a seguirte de todo corazón y a vivir una vida que te honre y te glorifique.
Quiero que mi vida sea una muestra de tu amor y tu gracia para todos los que me rodean. Gracias por tu invitación divina de entrar en mi vida y transformarme. Te agradezco por tu amor incondicional y por la promesa de la vida eterna en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguir sus enseñanzas te hará sabio. Mateo capítulo 7, verso 24. Jesús dijo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. El Evangelio de Mateo es un tesoro de sabiduría divina que nos guía hacia una vida plena y significativa. Tiene valiosísimas enseñanzas y una de ellas es la que edifica nuestra vida sobre la obediencia y los beneficios que estos nos brindan. Obedecer a Dios es parte esencial de la vida de un creyente. Por eso Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia es la expresión del amor que le tenemos, y cuando obedecemos lo que nos dice, estamos demostrando amor y devoción por Él. Este versículo es parte del Sermón del Monte, en el que Jesús compara a dos personas que construyen sus casas, una sobre la roca y la otra sobre la arena. El significado general es que aquellos que escuchan y ponen en práctica las enseñanzas de Jesús son sabios, mientras que los que no las siguen son insensatos. La roca representa la sabiduría, los valores y las enseñanzas duraderas. Aquellos que basan sus decisiones y acciones en los principios sólidos del reino de Dios tienen una base más firme para enfrentar desafíos y cambios. Aplicarlo implica tomar decisiones basadas en la honestidad, la justicia y el amor al prójimo. Así como la casa construida sobre la roca soportó las tormentas, las personas que obedecen a Dios tienen una mayor capacidad para superar adversidades y dificultades. Entonces, podemos preguntarnos: ¿estamos realmente viviendo de acuerdo con lo que creemos? ¿Estamos aplicando las enseñanzas que hemos recibido de manera coherente en nuestra vida diaria? En un mundo que a menudo promueve la gratificación instantánea y la satisfacción personal, la obediencia es un gran desafío. Sin embargo, esta elección consciente de vivir en obediencia nos brinda beneficios duraderos. Nos ayuda a navegar por los desafíos y las tormentas de la vida con confianza y resistencia, y nos permite experimentar la plenitud del amor divino y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Reflexión. El versículo 24 del capítulo 7 de Mateo, de nuestro Evangelio de hoy, es parte del gran discurso del Señor, un conjunto de enseñanzas dadas por Jesús a sus discípulos. En este pasaje, Jesús compara a dos personas que construyen sus casas, una sobre la roca y la otra sobre la arena, enseñando que aquellos que escuchan y ponen en práctica sus enseñanzas son sabios, y los que no obedecen definitivamente son insensatos. Este evangelio nos aporta una enseñanza valiosa para edificar nuestras vidas. Esta parábola habla sobre nuestra relación con Dios, que es como una construcción constante. Cada decisión, cada acción y cada elección que hacemos contribuyen a la construcción de nuestra vida espiritual. Jesús establece un vínculo inquebrantable entre el amor que le tenemos y nuestra disposición a obedecerlo, porque amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La obediencia se convierte en un acto de amor profundo y sincero hacia Dios, y no en un gran peso. Cuando obedecemos sus mandamientos, no lo hacemos por obligación, sino por un deseo genuino de agradar a quien amamos. Es en esta dinámica de amor y obediencia donde encontramos la verdadera devoción que le tenemos a nuestro gran Maestro. La obediencia no es un mero conjunto de reglas impuestas desde arriba.
Es una expresión de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Cuando optamos por obedecer, demostramos que creemos en la sabiduría de sus enseñanzas y en su plan para nuestras vidas. Al hacerlo, fortalecemos nuestro fundamento espiritual y nos acercamos a la firmeza que proporciona la roca sobre la cual edificamos nuestra vida. Cada día pidamos ayuda al Dios del cielo diciendo: «Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad». Este salmo destaca que la obediencia no es simplemente un deber mecánico, sino una elección consciente y guiada por la voluntad de Dios. A través de la obediencia encontramos dirección, sentido y satisfacción en nuestra relación con Él. Las ordenanzas del Señor son buenas y no hay ningún riesgo en seguirlas. No veamos la obediencia solo con obedecer reglas. Hagamos que nuestra entrega y obediencia sean la base para construir una vida sabia, dejando atrás la necedad y la insensatez. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Oración final. Padre Santo, hoy, en este momento de reflexión y comunión contigo, reafirmo mi deseo de obedecerte. Anhelo escuchar tu voz con claridad y seguir tu dirección con confianza. Ayúdame a superar mis propias limitaciones y resistencias. Capacítame para comprender que la obediencia es una manifestación de amor, no una carga, y que al obedecerte estoy construyendo un fundamento sólido para mi vida espiritual. Que el Espíritu Santo me guíe y me fortalezca en esta jornada de obediencia y de amor. Permíteme experimentar la plenitud y la paz que provienen al alinearme con tu voluntad. Mi deseo es seguirte en cada paso del camino, confiando en que tu plan es siempre lo mejor para mí. Gracias, Dios, por tu amor incondicional y por tu gracia abundante. Gracias por darme las bases para edificar mi vida sobre la roca y no sobre la arena. Amado Dios, sé que obedecer tus mandamientos va mucho más allá de simplemente seguir reglas. Es una manifestación tangible de mi amor y respeto por ti. Entiendo que construir mi vida sobre esta base sólida de obediencia y amor es esencial para forjar un legado espiritual duradero que trasciende las circunstancias temporales de mi existencia. Me duele pensar en las ocasiones en las que he dudado o me he resistido a tu guía. Lamento las veces en las que mi insensatez me ha apartado de las bendiciones que vienen al obedecer tu voluntad. Te pido sinceramente perdón por esos momentos en los que he perdido de vista el valor y la sabiduría que provienen de seguir tus caminos. En tu nombre, Jesús, he orado. Confío y me comprometo a obedecerte. Amén y amén. Silencio de la mañana, tu amor me envuelve sin condición. Cada suspiro, cada despertar es testimonio de tu gran amor. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Tu amor eterno es mi verdad. En cada paso, en mi respirar, mi corazón te cantará. En el silencio de la mañana, tu amor me envuelve sin condición. Cada suspiro, cada despertar es testimonio de tu gran amor. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Tu
tu amor eterno es mi verdad. En cada paso, en mi respirar, mi corazón te cantará. Gracias, mi Dios. Sombra, yo busco tu paz, encuentro refugio en tu bondad. Cada prueba transformas en luz. En el valle de sombra, yo busco tu paz, encuentro refugio en tu bondad. Cada prueba transformas en luz. En tu presencia me sostendrás. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Tu amor eterno es mi verdad. En cada paso, en mi respirar, mi corazón te cantará. Gracias, mi Dios. Cada prueba, en cada dolor, tu fuerza es mi eterna canción. Tu gracia abunda más que el temor, en tu promesa encuentro valor. En el valle de sombra yo busco tu paz, encuentro refugio en tu bondad. Cada prueba transformas en luz, en tu presencia me sostendrás. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Tu amor eterno es mi verdad. En cada paso, en mi respirar, mi corazón te cantará. En la tempestad, en la calma, tu amor es mi escudo y mi baluarte. Nada me apartará de ti. En tu brazo te tempestad, en la calma, tu amor es mi escudo y mi baluarte. Nada me apartará de ti, en tu brazo eterna viviré. Se alzan en mi contra muchos son, pero tú, Señor, eres mi escudo, mi luz, mi salvación. En el tumulto y en la noche oscura.